Sandy Caldera está con nosotros, una gran conferencista, además coach de vida, Cris, y un tema lindísimo. Ay, sí, Meli, porque fíjate que vente para acá, por favor. ¿Cómo nos cuesta cuando las cosas no salen como queremos? Y vamos a hablar de cómo superar una ruptura, mi Sandy. Bienvenida. Wow, un tema que de verdad, híjole, chicos, yo no sé por qué aquí en Mañana Latina me ponen temas esos de reto, de castigo. Nos gusta. Pero fíjate, ¿cómo superar una ruptura? Voy a empezar con lo que no se debe de hacer. ¿Ok? Dale. Número uno, no ruegues. O sea, si ya te dijeron no te quiero, se acabó. O sea, a ver, suelta. Dios, el universo, la vida se encargarán de regresártelo si es que es tuyo. Así es. Si no, pues nunca lo fue. Así es. Entonces, se va, se fue. ¿Y por qué nos cuesta tanto? Cris hacía una pregunta antes de entrar, que me parecía brutal, y decía, ¿por qué nos cuesta tanto entender que se acabó? Ah, pues por el apego. Claro. ¿Y de dónde viene el apego? El apego viene desde que somos chiquitos. Fíjate que hay diferentes tipos de apego, pero todos nos hacen sufrir. Hasta el apego seguro, que supuestamente es el sano, El apego nos hace sufrir, ¿por qué? Porque nos hace pensar que dependemos de algo o de alguien para ser felices. Así ¿Y qué creen? No es cierto. De nada ni de nadie, así ¿no? es. Realmente lo que tenemos que hacer es partir del amor propio. Que claro, me amo, claro. Me quiero, me basto. Y de ahí, ahora sí, buscar que ese amor se derrame hacia los demás. Entonces, no es egoísmo, ¿eh? Sí. Mucho ojo. Porque egoísmo sería yo y yo y yo. No, aquí es me amo, me acepto, me respeto, me valoro, me encanto. Sí. Y de eso comparto a los demás. Claro, pero si no te quieres ni a ti mismo, o sea, ¿cómo vas a que otra persona te quiera? Exacto. ¿No? Es que ahí es donde viene, mira. Hay una pregunta muy poderosa que dice, si se juntan dos personas con huecos, ¿qué hay? ¿Dos soledades o una sola? Correcto. Fíjate, ¿eh? O sea, porque yo digo, estoy buscando mi media naranja. No, tú eres una naranja completa. Claro. El otro es una naranja completa y sale más juguito. ¡Qué ¡A que te sale juguito! ¡Juguito, juguito! No, lo has dicho perfectamente. Exacto. Somos seres completos. Somos seres completos. Y elegimos estar con alguien. Me encanta. No te necesito, te prefiero, claro. Te elijo, me encantas. Entonces, desde ahí elijo estar contigo. Ahora, en una ruptura, el siguiente error que no debemos cometer es... Un clavo saca otro clavo. No es cierto. Eso no se debe hacer. Cristian Nodal, haz de cuenta. Jennifer López. Ya que lo traes a la colación. Sí, o sea, mira, un clavo no saca otro clavo, ¿por qué? Porque no ha sanado. Correcto. Entonces al rato vas a decir, de histérica a histeriquita, de loco a loquito. Pero no es él, no son ellos. Eres tú, pues, ¿sabes? Eres tú porque estás trayendo a la misma persona, el mismo patrón, pero con diferente rostro. Ay, qué bien que aclaras ese punto, porque hay muchas personas, o de pronto en algún momento, hasta nosotros lo hemos hecho. Ay, terminé con esta persona, ahora voy a estar con esta porque me está consolando el duelo. ¡No! Equivocación garrafal. Totalmente. ¿Cierto, Sandy? Totalmente. ¿Vivir el duelo primero? Mira, el duelo hay que vivirlo, hay que llorarlo, hay que sufrirlo. ¡Ay! Y que se sienta rico. Mira, yo les comparto que yo viví mi duelo riquísimo casi 2 años. ¡Óyeme! ¡Claro! Y la gente me dice, ¿cuándo te vas a recuperar? Cuando yo quiera. ¡Ándele! Cuando mi mente me diga, ya está. ¿No? Y ni me pregunten. No, porque hay que vivirlo. Ya supéralo. ¿Por qué? Hasta que tu mente te va avisando, oye, ya lo veo, ya no me duele tanto. Eso. Oye, claro. ya te ríes. Sí, pues, claro. ¿No? Y después dices, oye, me tardé. No, y luego dices, por eso lloraba. Sí, claro. Sí, pero si no vives el duelo, si le pones anestésicos, ¿cuáles? El party, el alcohol, las compras, las drogas. Sí. No funciona porque no lo estás viviendo, ¿sabes? Sí, correcto. Sí, es verdad. Wow. Entonces, danos otro tip de a esas personas también, que por qué les cuesta, ¿no?, tanto una ruptura amorosa. Ok. Hay 5 heridas de la infancia que se las voy a traer a programa. A ver. Okay. Ah, bueno, ahorita no. No, pero se las voy a tocar un poquito. Rechazo, ¿sí?, abandono, injusticia, insuficiencia y la última, que es bien, bien complicada, ¿cuál?, la de inseguridad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a pensar que tú traes la herida de rechazo. Entonces, esa persona te dice, pues ya no te quiero, o te gustea, que eso ahorita está súper de moda. ¡Ay, no! No sean así. ¿Qué es eso? Ay, no, cállate. Ah,
Yo tengo una pregunta del ghosting que lo vas a explicar ahorita, pero ¿por qué los hombres hacen más ghosting que las mujeres? Nosotros no sabemos eso. Porque les cuesta más cerrar ciclos. Supuestamente, supuestamente dicen, es que no la quiero lastimar. Oye, ¿no hay acto de más terror emocional que decir qué hice? Porque ya no me habla, ¿qué le pasó? Es terrorista no, eso. No, espérate. Todavía dices, ¿le habrá pasado algo? ¿Qué es cierto? ¿Le habrá roto el celular? Perdió el celular, perdió el celular. Sí, no sabemos de qué. Se devolvió al pueblo. Oye, marcas y el otro, no, pues. O sea, en realidad, no le pasó nada. Nadie está tan ocupado como para no contestarte un mensaje. Entonces, el ghosting es un acto de terrorismo emocional. Exacto. Terrorismo emocional. Terrorismo. ¿Has marcado como terrorismo no contestar un mensaje? Ya te defiendes más callado, Kevin, por favor. Porque en realidad, exacto. Mira, ya se acabó, hay que hablarlo. Y frases como no eres tú, soy yo, son clichés. O sea, ¿sabes qué? Algo pasó, sí. Ya se terminó, ya no hay química, ¿se vale? Claro. Ya no hay química, me gusta alguien más. O sea, qué padre tener esa noción de decir, soy tan poderoso y tan feliz que te puedo decir, sí. Te quiero mucho, pero como pareja ya... No, ya no, aquí no va más. Claro, claro que sí. Wow. Y, por ejemplo, en esto de las rupturas amorosas, hay parejas, como tú lo dices, que de repente no se avisa uno a la otra, nada más se desaparecen. ¿Hay que hacer ese cierre verbalmente, Sandy? Sí y no. Te voy a decir por qué no. Sí, porque de pronto dices tú, ok, se acabó. Pero el problema es cuando vienen esas intermitencias y pasas de ser la novia a la casi algo. Ah, no. ¿Ok? Sí. O pasas de ser la esposa a la amante. No, no, señor. No, no hagan eso. No hagan eso, por favor. O sea, no. Es decir, si vas al cierre es, ¿sabes qué? Dios te bendiga, mi que no me olvide, todo bien. Y de esto te estás perdiendo, papacito. Es que, por favor, ese glow up no hay que perderlo jamás. Y mira, una cosa, van a condenarme ahorita, yo lo sé. Los exes no pueden ser amigos. Totalmente de acuerdo. Lo lamento, lo lamento. Te puedes llevar. No? Que es como si tuvieras una gallina de no es saludable. Se levantó. Pero ¿por qué no? Compartieron todo. Ya viste. Se va a antojar. Si tuvieras una gallina de mascota, te la vas a querer comer, mi amor. Tarde o temprano. No. La vas a ahorcar. No, a ver, pero ¿por qué no? Si han compartido momentos, conocen todo, algunos hasta la contraseña de su celular. ¿Por qué la dejaste? No, bueno, pero ya no se pudo. De alguna manera. Si tú toleras que tu ex vaya a ser vida y te pase con el socio por enfrente, dale. Pero no es sano. Es como vivir siendo amigo de tu secuestrador. Claro. Soy Team Sandy. A ver. Esperen. La cara que te cambió a ti. Te está maquilando el cerebro a ti. No, lo que pasa es que alguien de por aquí me contó una historia que quiero acordarme quién fue. Pero es que se conocieron y, bueno, se casaron. Andaban de novio, ¿no? Okay. Total, se dejaron. Sí. Pero entonces la chava se casa y tiene hijos. Ok. Y luego regresa con el ex. O sea, y son el amor de su vida. Sí. Ya, eso es otra cosa. Pero es Es que dejaron algo, dejaron algo pendiente. Pero es un ex. Pero entonces tú me das la razón. Donde fuego hubo, cenizas quedan. Pero ahí no puede haber amistad. Ahí lo que tiene que hacer es separarse con el que está, porque si todavía hay algo, es que no debe de estar con la pareja que está ahorita. Y es que, mira, otra cosa, cuando hay hijos, o sea, habiendo exes y habiendo hijos, tú dices, me subo al carrito. No, pero no son tus hijos. No, por eso. Pero, por ejemplo, fíjate qué confuso. Si, por ejemplo, tú tienes un hijo, ¿no? Ajá. Y terminas con esa persona y le quieres jugar a la casita, pero después tienes otra pareja. Eso es un cochinero. Y le juegas al hotel, ¿eh? No, eso es un cochinero, o sea, no lo hagan. Sandy, me encanta cómo explicas las cosas. Terrorismo emocional. Cochinero. Soy tijuanense, amor. Exacto. Soy tijuanense. Oye, Sandy, ¿y tú qué piensas de las personas que truenan por texto hoy en día? No. Totalmente. Es una inmadurez emocional. Y te voy a decir algo. Ahí yo ni siquiera el beneficio del cierre verbal le doy. No, es cobarde, como next, eso es ser cobarde. Literal. ¿Pero por qué cobarde? O sea, ¿para qué ver a la persona si ya no quieres nada? Pero ahí está. Es que espera. ¿Cómo te le declaraste por texto? No. Yo no estoy hablando por mí. O sea, es que eres el único hombre, déjame decirlo. ¿Cómo le dabas besitos? ¿Por texto? Sí. No, pero si quieres tronar, ya, ¿para qué verla? No, es ¿para que qué mira, ver a la persona? Para dar la cara. Ojo. Por eso, pero... Una relación se comienza en persona.
se termina en persona. Si están a distancia, bueno, esa es otra historia. Pero aún así, de perdiz por videollamada, mírame el ojo y dime, ¿sabes qué, mi amor? Esto se terminó. Es de cobardes eso, la neta. Pero también decirle un tiempo. Ojo, los psicólogos clínicos reales decimos que los tiempos no son ciertos. Los tiempos es, voy a ir, déjate digo, voy a ir a ver si encuentro algo más guapo, más bueno, más chido, más todo. Y si me conviene, ya me quedo allá. Pero si no, tengo esta vela prendida. No. Entonces, cuando te digan, dame un tiempo, yo no lo haría. Miserables. O sea, que tienes a Juana y tienes a Pancha. Ajá. Kevin, ¿ya pasarás esas etapas donde podrías...? No, no te lo deseamos. Yo no estaba hablando por mí. Tu amigo. Un primo amigo. Tu conocido. Que den la cara. Sí, le voy a decir. Por favor, sí. Y un último tip, nada más, para que quede muy claro. Cuando alguien te deja, no tiene que ver contigo, tiene que ver con él. Exacto. Sí, pero sí, chécate. Chécate porque de pronto cuando tú estés rogando, cuando estés suplicando, es justamente porque tú sientes que sin esa persona no eres nada. Y nadie nació pegado a nadie. ¡Eso! ¿Vale? Nadie. Qué fuerte declaración nos hiciste hoy, de verdad. La verdad que sí, pero es muy sana. ¡Es muy sana! ¡Bravo, Sandy, para presidente! Espérame tantito, que es un tema, esto es un tema muy serio. Yo creo que tienes terapia con ella. Lo que pasa es que yo tengo una obra de teatro sábados y domingos. Hasta final de octubre. Aquí la onda es que... Tengo que ir a verte. Exacto. Sí. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de esto justo, ¿no? De que, a ver, la persona, mi personaje Facu, pide 15 días para irse de vacaciones para hacer lo que él quiera. No me spoilees porque tengo que ir a verle y analizarte. Pero es esto justo. A mí me interesa mucho hablar contigo de esto. Sí, mira, Sandy, ¿sabes una cosa? Te queremos pronto en Mañana Latina. Por favor. Eres genial. Muchas gracias. Porfa, ven pronto.